gracias, Analicia, Daniel. Gracias, sí, efectivamente el movimiento que ustedes veían tiene que ver con la presencia aquí en el estudio del canal de Hugo Pasalacqua, ¿sí? El hombre que fue uno de los, el principal protagonista, diría yo, de lo que fue ese gran acto del día viernes. Bueno, aquí presente como para charlar fuerte de política y de gestión en los minutos que se vienen. Así que gracias, chicos. Comenzamos. Buenas noches. Apertura. El fin de semana en Puerto Iguazú tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Daniel Scioli, el hombre que puede ser presidente. Contestó con su habitual estilo, él es muy breve, muy conciso, no habla mucho. Contestó cuatro preguntas que me parecen claves, importantes. Habló del rol de Carlos Rovira allá hace tiempo en su carrera hacia la presidencia. Le pregunté si se puede gobernar para todos, saltando esa brecha o esa grieta entre argentinos de la que tanto hablan algunos. Le pregunté cuándo va a empezar a definir algunas políticas a futuro, porque una de las críticas que se le hace a Daniel Scioli es que no define, que nunca uno termina de saber exactamente qué piensa de cada tema. Obviamente pregunta obligada y por supuesto que tiene que ver mucho con Misiones. ¿Qué podemos esperar los misioneros de su eventual y posible y muy posible gestión presidencial? Pero eso en un ratito, la charla exclusiva con Daniel Scioli. Ahora quiero hablar con, bueno, el hombre del que todos hablan en los últimos tiempos, Hugo Pasalacqua. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Muy bien. Acto fuerte, el del viernes, creo que en todo sentido, uno podría describirlo de muchas maneras, pero yo quiero que me cuente, quizá con el corazón y con esa cosa docente, digamos, que le permite explicar bastante bien algunas cosas, ¿qué sintió este hombre? Yo lo conozco a Hugo Pasalacqua de hace años y en diferentes situaciones. ¿Qué sintió en ese momento, parado ahí, ante la multitud, digamos? ¿Qué le tembló? ¿Qué? Sí, seguro. Sí, hay una... Bueno, dicen, Alfredo Alcón decía que si no tenés nervios antes de una actuación, Alfredo Alcón. Sí, sí, él. Él, el actor. Si no tenés algo de nervios ante una actuación, quiere decir que no te interesa la actuación. El estar ahí, ese momento. Siempre hay una cosquilla especial, hasta cuando uno entra al aula, aunque tenga 20 años docente, siempre antes de entrar, son pequeños desafíos, digamos, que te producen. El día que no te, si eso no se produce en vos... Eso es indiferencia. Es indiferente. Entonces es necesario que ocurra, y me ocurrió, sin dudas. Soy persona, y había mucha gente, había mucha alegría, y había mucho fervor, y eso... Es una combustión que en política y sobre una persona común pesa, ¿no? Y después uno piensa, uno repasa su vida, que es increíble, ¿no? En segundos. El trayecto entre la silla y el micrófono. Claro, ¿qué le pasó por la mente, digamos? Y de tantos años, porque en términos políticos, ¿no? Te pasa tu vida política, buena, mala, con aciertos, errores. Te pasa así en ese flash que lo ha durado, ¿qué? 5 segundos, entre que me levanté y tomé el micrófono. Y ver esa gente, y un poco uno hace un raconto apretadísimo de cuando pinté mi primer cordón cuneta a los 16 años y las cosas que uno ha pasado en política, buenas, malas, dulces, amargas, y estar ahí con esa carga de responsabilidad gigantesca, ¿no? Y con mucha gratitud y responsabilidad, bueno. Sí, bueno, de hecho... Una sensación muy buena, muy positiva, ¿no? Eso iba a preguntar, porque usted es un hombre de fe. ¿Tuvo un segundo para agradecer? Sí, a la Virgen de Loreto. Ah. Sí. Nosotros tenemos nuestra Virgencita de Loreto. Yo respeto, al fin y al cabo, la misma, ¿no? Pero sí, pero tenemos como la nuestra. Y, sí, a ella, sí.
¿Qué lo movió, qué lo motivó? Me formé en un colegio mariano. Claro, bueno. Entonces el tema mariano es una cosa muy importante para mí. No sé si lo tenía preparado o fue algo del momento, pero ¿qué lo movió en todo caso a hacer esas referencias tan personales sobre su vínculo amistoso, su relación de tantos años con Rovira y con Clos? ¿No? A ver, primero es cierto, ¿no? Son decenios, digamos, de compartir familiarmente, personalmente con ambos. Yo le tengo una gran estima, respeto, cariño y admiración a ellos y a sus familias. Y el caso de Mauri fue particular porque él puso sobre la mesa cosa que era grave, tuvimos una reunión la semana pasada en Aristóbulo, y no mucho, bueno, dice, yo no sé si es mi sobrino, mi hijo, pero hubo su apoyo, y toda mi familia también, y ellos siempre han sido muy diferentes conmigo, la familia de Rovira exactamente igual, han sido siempre muy diferentes conmigo, muy respetuosos, muy atenciosos. Yo digo que a veces no merezco ese tipo de atenciones de familias tan tan lindas, ¿no? Y a mí eso me hace muy bien, porque la política no es básicamente ideas, es básicamente acción, por supuesto, ¿no? Pero también hay una composición sencilla, elemental, que son las relaciones humanas y afectivas. En el fondo uno no deja de ser quien es, digo. No puede gestionar para la gente con el desgaste hasta físico que significa, ¿no? Si vos no tenés una apoyatura también religiosa, de fe, pero también de tu propia familia, de familias amigas, de amistad de toda la vida. Y a la hora de ejercer el poder, a la hora de ejercer el poder, ¿cómo pesan esas relaciones personales? Es que pesan, estimo yo, ¿no? por lo que me ha tocado, tienen su impacto desde el punto de vista, una suerte de blindaje afectivo, personal, con sus opiniones también. Siempre el político que va a tomar decisiones, las tiene que tomar él. Las decisiones no se delegan. Uno escucha todas las opiniones, las valida o las invalida, pero hay que escucharlas, sean mayoritarias o sean minoritarias, hay que escucharlas. De gente cercana o de gente lejana, hay que escucharlas. Pero siempre la decisión es unipersonal, es de uno. Pero siempre es bueno tener cierta protección, si querés, en términos personales alrededor. Los seres humanos somos gregarios, no nos hacemos solos. Si no, viviríamos cada uno en un arbolito. Seguro. Si logramos construir una civilización, todo el proceso civilizatorio de los últimos 9.000, 10.000 años, desde que empezamos a ser más gregarios que antes, es porque tenemos esa condición humana de ir juntos, ¿no? Y en política mucho más. Imagino que ahí apareció este concepto de la lealtad. De hecho, usted lo debe saber, creo que la frase más comentada o más comentada, celebrada, fue esa de lealtad. Con lealtad se paga, lo dijo dos veces. Digamos. ¿Dos veces? Sí, dos veces. Sé que no me... lo reafirmó. Quisiera verme después en un video. Lo dijo dos veces. Yo prefiero siempre, y lo dije en este programa, creo, prefiero la palabra fidelidad porque es un tema de fe. Pero bueno, pero vale lo mismo, lealtad es más cortita, es más fácil de decir. Lealtad es más peronista, además. Está bien, no, pero creo que trascienden las ideas. Creo que uno es leal a los afectos, leal a las convicciones, leal a la gente. Vos sos leal a la gente que te ayuda en el programa, a tus productores, a los cámaras. Y uno exige, si uno da lealtad, exige lealtad. Y si te da lealtad, uno debe retribuir lealtad. Por eso la lealtad solo se paga con lealtad. Cuando hay lealtad de un lado y deslealtad del otro, el vínculo se quiebra, sea entre dirigente y pueblo, o entre una pareja o lo que fuere. O sea, la lealtad es esencial para cualquier construcción social, y en política mucho más, que somos lo que tenemos que hacer matriz de cómo se va a construir, de acuerdo a nuestras ideas, ¿no? A cómo vamos a construir una sociedad, y eso se basa en la lealtad. Está caminando fuerte la provincia. Alguna vez hablamos que uno no termina nunca de aprender cosas. Digo, el que es humilde de verdad siempre sabe que tiene algo para aprender. Usted ha hablado y está hablando con cooperativas, gremios, docentes, agricultores, empresarios. ¿Está aprendiendo algo nuevo? Todos los días. Pero todos los días. Hay una frase que yo digo, la repito siempre, que los piojos, me gustan mucho los piojos.
una banda de rock. Sí, 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 eso. De lejos no se ve. Es decir, para conocer las cosas tenés que estar cerca, tenés que estar metido entre las cosas. Y cuando hablas de personas, cuando hablas de situaciones sociales, tenés que conocerlas muy de cerca. Y ahí aparecen solo los problemas, que son infinitos. Pero la gente, si uno la sabe escuchar con humildad, con atención, no de guau, que sí, sí, estás sí. un rato para no, escuchar con atención, aparecen las soluciones también. No todo se soluciona apretando un botón, no todo es inmediato, hay cosas que merecen un proceso largo para poder solucionarse, pero la solución y los problemas vienen siempre a veces juntos, si uno tiene la voluntad de aprender. Y el tema docente a mí es una deformación profesional, pero yo bienvenida a la deformación, porque el docente antes de enseñar, has tratado con muchísimos docentes, sí, sí. Antes de enseñar tenés que aprender, si no aprendiste la tabla del 4 no podés enseñar la tabla del 4, entonces y nadie nace sabiendo, y hay que tener la humildad de decir no sé y tener la voluntad de querer aprender y estudiar y leer y estar cerca de la gente tiene una sabiduría extrema. Podría citar mil ejemplos, no hay tiempo, claro, si no te citaría decenas y decenas de pequeños ejemplos, sí, sí, sí. Hasta de la vereda. Y además conoce usted que, bueno, usted debe conocer la frase, no recuerdo de quién es, algo así como, si uno le quiere enseñar latín a Pedro, hay que saber de latín y conocer de latín, pero además hay que conocer a Pedro. Exacto. Es así. Es así. ¿No? Pero claro, si vas a tratar con una sociedad, nosotros tratamos con, digo, tanto los docentes como los que ejercemos la política, que son muy similares ambos, ¿eh? Ambos queremos transformar realidades más grandes en términos de la política y realidades pequeñas en el aula. Vos querés modificar la realidad de esas 30 personitas, 24 que te tocan en el aula. Vos querés que sus realidades mejoren, que sean buenas personas y te hacen triunfar a vos, digamos, espiritualmente, cuando, cuando después los ves siendo buenas personas, exitosos como personas, no digo millonarios, no tiene nada que ver el éxito económico, sino buenos albañiles, buenos médicos, buenos pilotos de avión, buenos lo que sea, porque sean buenas personas, que hayan construido un buen entorno, eso te hace sentir muy bien. Y en política es exactamente lo mismo, uno es un albañil social, uno pone ladrillitos para que la sociedad funcione. Y misiones, eso es complejo y es fácil, porque tenemos una sociedad muy trabajadora y eso facilita la tarea de la construcción de una sociedad más justa. Quédese un ratito más. Después lo liberamos. Pero así que un ratito más. Vamos al primer corte y regresamos.